le était rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Vous savez bien mes corps. Bueno, así estamos llegando a vuestros queridos oídos por un gran saludo a los franceses, a la comunidad francesa residente. Estamos escuchando de Piaf y donde quiera que se encuentre el espíritu de Ricard Tesoto, lo dedicamos a él, que odiaba esta canción. Salutations a tous les frères français. Gracias, a tú, sí. Salut, salut a tous les français. Bueno, hoy día se celebra el aniversario de Francia. Los antecedentes históricos son que en el medioevo francés se construyeron una especie de castillo que eran las Bastillas. Y en la puerta de San Antonio, en el asentamiento de París, estaba una Bastilla que fue la que el pueblo francés se tomó el 14 de julio de 1789, en lo que se ha dado en llamar la toma de la Bastilla, que da origen a la Revolución Francesa, que termina derrocando a las violentísimas coronas absolutistas francesas, con la decapitación de Luis XVI y su mujer, la bolsera. Parecía funcionaria del gobierno de Chile, seca a bolsear. La María Antonieta, que una pulmones vírgenes, rege su pulmón para un trasplante. Así que traga en ese contexto, el pueblo se levanta, capitaneados y estimulados por Danton, que el malandra Robespierre lo mandó a matar. Y así se constituye este país maravilloso que es Francia, que nos ha dado tanto, que en Chile ha dejado tanta huella también. Nosotros, como formación educacional en la época mía, aprendíamos francés. Hay una herencia muy grande en nuestro país francés, sobre todo en la primera mitad, la última del siglo XIX y la primera del siglo XX. Claro que sí. Estos conceptos de igualdad, fraternidad y libertad, que surgieron de alguna forma no solo en Francia, lo que pasa es que simbólicamente se recogen de manera muy radical en ese país. La toma de la Bastilla en sí no fue violenta. Creo que habían dos, tres detenidos. Claro. Fue un hecho en sí coyunturalmente. Pero un símbolo de derrotar la arbitrariedad y el absolutismo. Sí, y en general cuando uno ingresa en el detalle de todo eso hecho y todos esos días, lo que viene posteriormente, la caída de la monarquía, la formación de una república, Estado-Nación, que de alguna manera sentó las bases de lo que también hoy día somos. Y los enciclopedistas franceses, queridos auditores, son ni más ni menos el alma del Código Civil chileno, de muchas cosas, que el famoso contrato social que se llenan la boca los que van a la televisión, surge precisamente los enciclopedistas franceses. Yo me quedaría sobre todo. Y el pueblo originario francés son los galos, que son primos hermanos de los gallegos españoles, tan despreciados en Argentina, y de los gaélicos de Escocia y de Inglaterra. Así que es una raza muy trabajadora. ¿Cómo deseo ser tu amor? Esos son los otros galos, ¿no? Esos son los galos. Los galos chilenos. Esos cántaros, ¿no? ¿Cómo se suerte tu amor? Exacto. Entonces, el origen del pueblo, por eso que son en los escudos franceses, aparece el gallo, los gallos, los galos. Y hay muchas marcas que vinculan al gallo. Y son parientes, son primos hermanos de los gallegos. Mire, tiene una. Y de los galeses, irlandeses, escoceses e ingleses. Yo me quedaría con el Francia también de hoy, un París que está ahí. Y de la metida pata del gringo que le dijo a la señora que a pesar de ser tan vieja se ve bastante bien. A Madame Macron. Pero Trump tiene esa sinceridad que de alguna forma en algún minuto uno agradece. Que... Y tuvo hasta ganas de mandarle su agarrón a la pobre vieja que está más estirada que su mierda. A mí me dan risa las miradas de Trump, como que siempre está transmitiendo algo. Acuérdate lo que le dijo al otro en el camarín, porque un buen culo lo mejor de todo en un día. Ese habla peor que yo, ¿eh? Pero... Oy, ¿qué me va a decir el caballero que me criticó? Pero contrastado con una espíritu muy republicano de Macron, ¿eh? Que ha vuelto a recoger símbolos, que ha sabido en una primera etapa canalizar bien un movimiento que pudo haberse diluido rápidamente con el Pero paso de los días. Interesante Macron, porque él es un señorito economista, sí, ¿cierto? Burgués. Burguesito, vamos a ver. ¿Qué logra? Sería interesante, porque una especie de Velasco francés, ¿no? A Velasco le gustaría. Regalándole el IVA a Velasco, ayudándolo para la candidatura. Sí, Velasco. Pero yo le ofrezco a Velasco trabajar por su campaña en el Maule, para que la Jimena Rincón no sea senadora por el Maule. Por favor, chao los rincones de Chile. Tenemos una amiga de la casa ahí postulando a la Cámara de Diputados por el Maule en Ciudadanos, la Paola Cabezas. Fíjate. Que va a estar con nosotros la próxima semana. La Paola, esa que pujaba más que una guagua para venir a los programas. Exactamente. ¿Y por qué partido? Por Ciudadanos.
Ah, por su lado. Ah, que sí, fíjate. Sí, pero todo con tal que no salga la Jimena Rincón. Todo. Anticampaña. Yo voy a hacer la campaña Andrés Velasco de la radio. ¿Por qué, Jimena? ¿Porque representa de alguna forma una serie de vicios? Ella representa todo lo más oscuro y lo más turbio de estos gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. La política, lamentablemente. Sí, sí, que seguimos ahí en medio. Y como se le agotaron los pololos, creo que ahora tiene que trabajar. ¿O verdad que ella reclamó que estaba en una precaria? Sí, porque ella que tuvo que ir a capacitarse a Sudáfrica. Sí, para... a Sudáfrica, aprender inglés en el apartheid. Salía más barato aprendiendo con los originarios de ahí. Qué precaria situación, ¿eh? Sí, muy pobrecita de estar con le deben dar una caja de alimentos en la municipalidad donde vive y... Bueno, oiga, no hemos dicho que estamos acá. Nos hemos dicho que estamos en Hotel Sheraton Santiago, que estamos en el lobby de este maravilloso hotel que nos recibe, como es habitual, con no solo un servicio de primer nivel, no solo con un personal muy humano, sino que siempre también, ya ver si conversamos un ratito con Karin, que nos acompaña siempre, que está aquí junto a nosotros, sino que también junto a todo el ambiente que se genera en el lobby, en el restaurante, el City y en varios otros espacios. Yo quiero saludar a un amigo que tenemos aquí, a don Etiel Pino. Etiel Pino. Sí, quien nos escucha todos los días y dice que le hace bien escucharnos. Perfecto. Etiel, así que Etiel, Pino. Merci bien, Etiel, que estás aquí. Ya, perfecto. Así que Etiel, muchas gracias, te estamos saludando desde Sentido Común en Radio El Conquistador en este día precioso que lo pasamos aquí en el Sheraton, donde tú también trabajas, porque él es representante, ¿de dónde es que Karencita? También. Gerente de Tour en Travel. Mire, ¿eh? El encargado de todos los grupos, una persona muy, además chiquilla, es muy buen mozo. Así que, mira, cariño a mi amigo Etiel, que le encanta y dice que le hace bien escuchar este programa. No, no, por favor, no nos cosifique, ¿eh? Igualdad de género. No nos cosifique a los hombres. No te piques tú, pues. La belleza ya, no es lo único entonces, que tenemos, los hombres. Tenemos más. Nuestro, él nos sigue. Sí. Como el otro admirador que me dijo, ay, pero de repente se le pasa un poco la mano, doctor. Entonces yo le tuve que recordar. Personas que me pautearon a mí se encuentran sepultadas en el parque del recuerdo. Si alguien quiere ir a quejarse, averigüen dónde está la tumba y le van a pegar unas patadas a la tumba. Yo pensé que iba a recordar el movimiento de muñeca que puede hacer. Pues, no se cambien por ningún motivo porque está muy interesante el programa. Y ofrezcanle a Dios el saber aguantarme a mí. Pues. Mire, encontré una declaración, doctora, que creo que queda en el clavo y que quería compartir junto a usted. De un personaje que a veces canaliza cierto camino de solidaridad, que a veces es bien polémico, que tiene punto de vista político, que nos deja mucha gente indiferente. Uno puede estar a favor o en contra, pero Felipe de Ríos, cuando habla por lo general, siempre aporta con algún punto de vista. Y señaló hoy que echa mucho de menos, dice él, lo que ocurría en el pasado, y básicamente le pega un combo a los universitarios para que salgan a las calles y sobre todo a los hogares de menores del Sename. Hoy los universitarios pierden el tiempo. Yo estoy absolutamente en consonancia con el padre Berrío, con el cual estuve discrepando cuando dijo que los verdaderos malos de Antofagasta no eran los colombianos ni los otros inmigrantes, sino que éramos los chilenos. Yo no compartí esa opinión, pero en esta vez estoy totalmente con el padre Berrío. ¿Cuántas veces he dicho yo aquí la falta de solidaridad a los universitarios? Yo cuando era universitaria iba a ver hogares de menores, asilos de ancianos, y construí con mis propias manos una pared del consultorio de Cardenal Caro. Cardenal Caro. En la Legua, creo que está. Puede ser, sí, unos puntos. Entonces, los universitarios, los jóvenes, son muy poco solidarios. Sí, y yo creo que queda en el clavo en el sentido de también el motivar, mover, intentar cuajar de alguna forma un espíritu distinto con lo no que está pasando. No todo es decir una crisis. Queja política. No, todo una queja. ¿Te acuerdas cuando yo me encontré con el rector de la Chile, con Ennio Vivaldi, sí, en el hotel hace 15 días atrás? Exactamente. Y él me dijo, me miró a los ojos, porque fue alumno mío, que ¿te acuerdas, María Luisa, que nosotros nos habíamos prometido cambiar el mundo? Y lo dijo con pena. Yo sentí que él tenía pena cuando me dijo, porque tal, o sea, los universitarios actuales son distintos como éramos nosotros éramos más solidarios, más aterrizados, estábamos más preocupados también, de lo que nos rodeaba. Pero también estaba de alguna forma, yo creo, el aliciente de la ideología, que errada. Bueno, o no, teníamos muchas ilusiones que íbamos a cambiar el mundo. Era un camino de alguna forma pero a seguir. Ahora, como que no el fin de la historia, como diría el japonés, sino que el fin de las ideologías. Fukuyama, sí. Sino que... A propósito, se murió el premio Nobel de la Paz de China, sí, que de un cáncer hepático. Le hacemos llegar un abrazo solidario a los que fueron sus seguidores y a la dignidad de su rol, porque él nunca pudo salir de su país a recibir el premio Nobel. Estaba detenido incluso. Sí, claro, él tenía... Liu Xiaobo. Liao Xiaobo. Sí, un cariñoso saludo a los chinos simpatizantes del fallecido premio Nobel de la Paz y un cariñoso saludo a los
a la familia del señor Vázquez, un argentino que se hizo prácticamente chileno, con una voz preciosa, cantante de tango, que nos hizo pasar muy buenos momentos y que falleció esta semana. Mire, también entonces, sí, que cantarlo, en algún momento lo vi con Horacio Saavedra. Sí, sí, ellos tenían un show, sí, sí. Y que entonces, obviamente, la condolencia a la familia. Un cariñoso saludo a la familia Vázquez. Oiga, en otros temas también que están ahí sobre la mesa, ya que trabajamos un poquito de la política, está bien convulsionado por, vamos a ver un caso que esperemos pueda seguir adelante y que no se diluya como ocurrió quizás con otros antecedentes, que es esta potencial formalización del Rossi. Sí, sí, pero más allá de estos bolseros chanteros con las boletas, un cariñoso saludo a las familias que explotó su casa en Quilpué, ¿se acuerdan de la explosión de gas? Y que sí, nadie más se acordó de ellos. Me gustaría saber qué está haciendo el alcalde socialista de Quilpué, me gustaría saber qué está haciendo la empresa constructora, qué está haciendo el Ministerio del Servio para ayudar a esta gente que quedó en la cuerera. Que es un poco lo que conversábamos con el caso Návila, que hemos puesto mucho ojo en Mauricio Ortega y en Návila. Claro, y alegar contra la Corte Suprema. ¿Y quién se preocupa de la Návila, que su mamá, si la Návila no recibe una pensión asistencial, la mamá la va a tirar a la calle a prostituirse? Esa es la realidad de la Návila. La madre la tiró a los 12 años, entre comillas, a pedir limosna. Y de ahí a la prostitución hubo un suspiro. El día de los hechos, la Návila atendió a un cliente. Sí. ¿Y por qué atendió al cliente? Porque ella tenía que tener una doble caja para darle plata a la mamá. ¿Han visto a la mamá? Es una señora gorda, impávida, que se hace la mosquita muerta, que siempre se pone detrás de la Návila. Se ve incluso más joven que la Návila. Sí, pues si no la ha trabajado un día nadie. Una lástima la situación, porque yo también refleja. Yo vuelvo a decirle a la señora Pascual, a la cuenta muerta, a la dueña de las pompas fúnebres del Cernam, que se preocupe de hacerle llegar dinero a la Návila, porque la Návila, la madre, la atormenta y la saca a prostituirse para tener dinero ella. Ojalá que eso pueda asumirse. Oye, ¿qué le parece todo el convulsionado ambiente o barrio que tenemos a nivel sudamericano? Con expresidente en Perú detenido hoy día, sí, sí, en calabozo y todo en el centro. Me parece bien, yo creo que es una Brasil, muy buena señal. Pero si los ladrones y los sinvergüenzas, estábamos hablando del concepto de égalité, igualdad en francés. Bueno, esa es la igualdad, igualdad ante la ley. Si tú eres ladrón y eres presidente de la República, te tienes que ir a la capacha, como el último de los ladronzuelos de los barrios. Igualdad se llama eso, igualdad ante la ley. Me parece muy bien. Y esos le pusieron rueda al Perú. La señora y el Ollantita le pusieron. Y Ollanta ¿Cómo fue nacionalista. Eso es ¿cómo te fue cambiando Ollanta Humala? Pero para que la gente que nos está escuchando se dé cuenta cómo venden pomadas. Cómo venden pomadas. Y a la hora los cubos se meten al Estado, se hacen diputados, se hacen senadores para agarrar el poder y robar y quedarse con la plata. Me parece muy bien lo que le pasó a Pizarro. Pizarro era un gallo soberbio e impune. Bueno, ahora anda con la cola entre las piernas y tuvo que alejarse de la democracia cristiana. Desde su viaje al Mundial de Rugby. Usó a sus hijos para robar. Yo no sé qué dice la gente encargada de los derechos de los niños, que el propio padre, así como la mamá, la Návila, manda a la Návila a prostituirse, Pizarro mandó a su hijo a chantear con las boletas. ¿No es medio equivalente el fenómeno? ¿Ah? O sea, que ahí los eufemismos alcanzan parto y tiene otra línea. Los valores, entre comillas, que le entregan a los hijos. Cuando tú a tu hijo le dices, a mí una vez mi hijo me ha preguntado, ¿qué quieres tú cuando seamos grandes, mamá? Que sean decentes. Y eso es muy difícil en este país lleno de pitutos, que hay que vender su alma al diablo para tener pega. Puede ser la firme también. Sí, en muchos casos. No se valora el mérito. Cuesta, ¿no? que más que en otras culturas donde sí, claro, tiene menos, claro, peso, sí, pues, el apellido, el fenómeno cuna. Norteamericano, toda la gente, las grandes figuras norteamericanas. ¿Quién era uno de los relatores de Universidad Católica la semana pasada que estuvo entregando su posición de lo que ha sido su experiencia en Estados Unidos y en una serie de startups y básicamente con corporaciones? Y él decía que en Estados Unidos, no sé, a un indio que llega, por ejemplo, con un conocimiento en informática muy profundo, nadie le va a preguntar en qué colegio estudió. Nada, ni en qué barrio vive. ¿Qué barrio vivió? Si vivía incluso si le pregunta, te dice, no, en el International College of... Bonjour.
claro, que de Calcuta, International College of Calcuta. Saludé a un chico haitiano que trabaja aquí en el hotel y que sabe hablar francés, que también naturalmente, porque ellos fueron colonia francesa. Que también hoy día tienen... Y él está de día también, porque los haitianos, los creol también celebran, así que le dije bonjour, y él me dijo bonjour, madame. Qué bonito. Tiene también a su mirada. Oiga, ¿vamos a hacer una pausa? ¿Le parece? Vamos a esperar unos segunditos. Yo te cambié el tema por saludar a Messier. Y a mí también se me fue la... estamos con mueve la carótida para que te suba problemas, sangre al cerebro. Problemas de concentración. ¿Qué estamos conversando? ¿De Venus? ¿Tal Venus? ¿Tal vez? Saludemos sí, a Venus. Voy a saludar a Venus. Venus es una sustancia que permite que yo despotrique. Así que muchas gracias. Son producidos en la quinta región, en Limache. Es, es una empresa así. De la quinta región, Aura Vitalis. Su producto Venus permite... retorno ágil de la sangre venosa para que se purifiquen los pulmones y evitar así la hinchazón de las piernas, el dolor y las arañitas vasculares. Para pedidos en auravitalis.cl, no es para hacerle la competencia a las ricas pastas del Hotel Sheraton, pero nosotros promovemos las pastas Suazo, que son 100% naturales, sin aditivos, y hay algunos gustos que me gustaría recomendar. Espagueti número 5 con chía y pastas al Merquén para hacerle un homenaje a nuestros pueblos originarios. Pasta Suazo. Y la invitación también para estos días de descanso, relajación, algunos que también han podido dejarse unos días para poder viajar, descansar, es a visitar Olmué. Incluso hoy están señalando, no lo hay que, habrá que comprobarlo, por ahí le pedimos a algún amigo que quizás nos envíe un mensaje, que en la Cuesta de la Dormida, al llegar a lo más alto, hay nieve, se puede sí, ya observar. Ya está empezando a así que, sí, además que es una ruta súper linda, váyase con calma, una ruta que tiene... 30 kilómetros por hora. Sí, pero llega uno muy rápido a la zona de Olmué, llega por un camino además muy lindo, se va metiendo al valle, uno va observando cómo la naturaleza va cambiando y se genera este microclima por el Parque Nacional La Campana, que influye finalmente en Olmué y hace un clima templado maravilloso. Ahí en el corazón de esta zona está Hostería El Copihue, que lo atiende con excelentes instalaciones, el buffet el día domingo, los días que quiera usted para descansarse y relajar, salones equipados. Copihue.cl 33244 1544. Y en Antofagasta lo esperan en Florencia Suite, en el corazón de esta maravillosa localidad, ahí en la playa artificial que se creó, llamada El Balneario. Hay restaurantes, hay gastronomía, hay turismo y hay muchas posibilidades con precios más que convenientes. FlorenciaSuite.cl. Queridos amigos en el Valle Central, aquí cerquita, 3 kilómetros de Buin, rodeado de campo y cordillera, se encuentra el edificio Vista Lindero de Francisco Lorca, departamento de 4.190 UF, con los más altos estándares arquitectónicos y decorativos. Tranquilidad y seguridad para todos los tuyos con accesos controlados. Para mayor información, en terreno, en Avenida Teniente Merino 670 Lindero o en www.cfl.cl. Y ya que estamos en estos días de invierno, se celebran muchas graduaciones universitarias, chiquillas que salen de los así institutos, es. Jóvenes. Ah, bueno, si quieren verse bonitas, vayan a Le Grand Jour, que es una boutique que está en Manquehue Norte 2032, local B, casi al llegar a Luis Pasteur. El teléfono es el 2221-91108 y te encontrarás con lo más lindo y vestiditos bien abrigadores, sobre todo en estos días que hace frío. Ya, pues ahí nos vamos a la pausa junto a Casa Los Robles. Exacto, que porque el que es se una, casa, exactamente, quiere. Y es una empresa que se ha ido forjando con la experiencia, con ética, con esfuerzo, y que hoy pone sobre la mesa más de 30 modelos de casas en alternativas muy convenientes en esta relación de precio-calidad, con modelos que se acomodan a la zona, a la humedad, a la costa, al campo, al sur, al norte, con las alternativas además de poder ir formando también su propio diseño, un mundo de posibilidades, asesorías y más que conveniencia. Casalosrobles.com, la Serena Talca y también en Santiago. ¿Dentimagen? Oye, sí, Dentimagen, queridos auditores, antes del ácido hialurónico, antes de las pechugas, antes del smartphone, los dientes bien derechitos, bien blanquitos, bien parejitos. ¿Dónde logras eso sin quedar Dentimagen en la ruina? En Dentimagen. Para pedir hora e informarte de los planes de atención, dentimagen.cl. Oye, qué lindo, anoche ganó Escobar, este chico que tenía su programa y que lo habían echado de Mega. Álvaro Escobar. Ganó, así que pasaje a la India y la platita que le pagaron por estar sentado ahí, así que me alegro. Sí, Yerko creo que anduvo dándole a todo, un repaso, pero se fue diluyendo las rutinas de Yerko de alguna manera, sí, ¿no? Bueno, le pararon el carro, yo creo. Le pararon el carro, sí, no. Yo encuentro que claramente se lo pararon. Yo encuentro que ha caído en cierta debilidad creativa, en cierta caricatura exacerbada. López no hace humor, López hace escarnio, que es que le sopla a Yerko. Porque Yerko, cuando fue al cumpleaños de Farc, hizo el reverendo sin loco. Guión, no quiso salir. Nada, no pudo improvisar nada. Porque él es actor, él es muy buen actor. Sí, era. Pero no sabe improvisar. Esa es la tragedia de ser mandado y de ser autómata de López.
No tiene discurso propio. Algo que yo también critico mucho a los estudiantes de hoy en día, el hecho de que les cuesta tanto... Se dejan ya por la manada de las redes. Y salir del dogma del colegio, de que todo sea establecido, dirigido. Sí, también nos pasa como sociedad, que si no te dicen para dónde vamos, nos cuesta mucho. Bueno, nosotros acabamos de conocer un personaje genial que es uno de los dueños de la empresa Low, que es una verdadera low cost aérea. Lo conocimos aquí, ¿no es cierto, sí, Sebastián? Muy interesante. Da gusto encontrarse con gente innovadora y que no quiere pertenecer a la masa. Se llama Latin America Wings. Así, exacto, que es una buena posibilidad. Ahí, un pasaje a Puerto Montt, queridos auditores, no es publicidad engañosa como otra línea que ofreció 1,000 y 3,000 pesos. No, en Low vale 45 lucas más la tasa de embarque. Ya, separamos unos segundos desde Hotel Sheraton Santiago. ¿Tienen que hacer una promoción aquí, los de Low? Sí, nos separamos unos minutitos y estamos de vuelta junto a la doctora María Luisa Cordero y muchas sorpresas más en 6 PM Sentido Común. Estamos ya de vuelta en 6 PM Sentido Común en El Conquistador. Estamos de vuelta, queridísima doctora Cordero, y estamos también con nuestra queridísima amiga de la casa de Sentido Común, de la Radio Conquistador, quien está a la cabeza de actividades múltiples en Hotel Sheraton Santiago, Karin Prado. Muy buenas tardes. Hola, señorita. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, no es la voz de la máquina que vende boletos. Aunque se parece, ¿eh? Tiene como la voz. La voz muy arrogadora. Sí, no, sí, sexy. Ya le estaban pidiendo los teléfonos que estaban pagando. No, yo creo que esa era una maniobra. No, sí, para sí, porque sí. Puede ser bonita, una sí, maniobra de conquista. Sí, maniobra, sí. Le contamos, sí, a los auditores. Estábamos recién, segunda vez en el día que me preguntan si yo soy la voz de la máquina de estacionamiento del Hotel Sheraton. Así que le hice... Ahora inserte su ticket de... Igual que... Y vayas a la punta del cerro. ¿Son? No, señor, no 14, soy yo. 14,200, claro, no. Después será, no sé, a lo mejor la tenéis guardadita y puede ser una voz. Un instituto. Mostraban a una de las locutoras bien conocida, que una de las... La de la... Sí, la de la grabación, sí, la grabación de... Sí. El gobierno de Chile le informa... Exactamente, que, que su voz aparece... Y no es muy agradable cuando te pasa. Y la española, y ahora dobla a la derecha. No sé, y el subo hace para arriba. Que pese. Que pese el auto, que también... Y el de las camionetas, este vehículo está retrocediendo. Tiene todo ahí una... Oye, los bolivianos han devuelto 600 camionetas robadas, faltan como 1,000. Contaba la historia, hoy día viene en la última noticia un relato bien, yo diría, escabroso, interesante, de un particular que frente a la inoperancia, frente a las manos atadas que le presentaban por delante la autoridad chilena, se organizó con un grupo de amigotes y se fueron a la mala Bolivia, a la casa, a buscar su camioneta. Fantástico. Y se fueron a buscar la camioneta, ¿sí?, con la llave y se la trajeron. ¿Ah? Se la, qué maravilla, robaron de alguna forma. De la historia. Exactamente, se la robaron. Otra camioneta, no la roja que está en la imagen, es otra en otro caso. Y se la trajeron de esa forma y bueno, incluso le preguntaban por ahí a alguna autoridad, era un ex carabinero, porque no en curso, y él decía que es delicado tratar de recuperar un auto en Bolivia porque se habla con mafias, con violencia, se enfrenta incluso el tráfico de drogas, pero decía él, es la única forma. Claro, o sea, claro. Y que queda en algún minuto como en un vacío legal, sí, pues, en Bolivia, porque al ser robada en Bolivia, como no hay registro, el boliviano que se la robaron no tiene cómo alegar, entonces... Pero tampoco llegar e ir a, claro, robarse. Pero, ¿te imaginas la turbidez que ha de haber ahí? Las coimas que correrán. Está bien, bien turbio el tema de las camionetas. Sí, ¿no? Y turbio a la frontera. De la frontera. Sí. Es un poco un tema que nunca se abre, que tus colegas periodistas no lo abren, que es cómo es que los patos malos vuelven a carterear a Europa. Coimean a los de la policía de Pudahuel, compatriota. Los lances internacionales. Pero si yo atendí drogadictos en la Fundación Paternidad que sus primos le mandaban pasaje a mediados de septiembre a ir a robar a las casas. ¿Cómo salen si hay antecedentes? Y yo le dije, pero hombre, si tú tienes estás acusado de asalto en la calle, de robo celular. Por lo tanto, como que arraigo nacional es me dijo, doctor, ahí, ¿para qué está esto? Y me movió los dedos de la coima. ¿Para qué está esto? Mis primos se encargan de eso. Mira. Y eso nadie lo habla aquí en Chile. No se comenta. ¿Y habrán dado de baja a los pacos que chantajearon al chinito del restaurante de la calle Sacié? A los que se dieron de baja fueron a los que creían. A los de Puerto Natales. Bueno, yo creo que es bueno decir, y habla la doctora Cordero, médico cirujana, y no la farandulera para que no armen escándalo. Yo le quiero decir a la familia del chico de Puerto Natales que el pronóstico de ese chico es muy sombrío desde el punto de vista de las secuelas. Si se salva, va a quedar con profundas secuelas, como lo mismo le va a pasar a la niñita china que atropelló a esta psicópata al furgón amarillo.
En ese caso parece que va a ser más físicas que cognitivas. En el caso de la niñita. La niñita aquí claro, física. En este caso parece que son más bien cognitivas, ¿no? Ebrio. Y más encima le molieron la cabeza a patadas, probablemente va a quedar con un daño cerebral cognitivo claro. Y con un trastorno del equilibrio. Claro. No, una cosa, un poco como quedó el rockero González. O de, como de está tema. El joven Avilés, ¿no? Que también recibió el golpe. Avilés está bastante bien para la seriedad de su daño. Recibió el chorro del claro, él recuperó el lenguaje, y tiene una epilepsia postraumática que está bien tratada, a pesar de que de repente se le va el hilo de la conversación y ahí yo me sospecho que tiene o ausencias o pseudo ausencias, que son 10 a 12 segundos en que a ti se te para el motor cerebral. Entonces tú te quedas callado, así como mirando al techo. Ese chico Avilés, cuando habló en la tele, yo me di cuenta que tenía interrupciones del lenguaje. Pero todo nos pasa, crisis, a todos nos pasa de repente crisis epilépticas no convulsivas. Bueno, pero a ti no te molió la cabeza el pitonero de los pacos. Exactamente, pues. Claro. No, pero me refiero a que eso también... Que se te va la onda, se dice. Claro, uno tiene episodios de déficit de atención. Sí. Pero esto es de tensión del lenguaje. Los franceses le llaman arrêt de la parole. Separan la palabra. Sí, arrêt de la parole en francés y en inglés se llama speech arrest. Speech arrest. Que es una forma de epilepsia parcial compleja. Bueno, esperemos que se recupere, esperemos que quizás sea mejor el pronóstico y que pueda, ¿por qué no?, a seguir con su vida adelante y que no se vuelvan a repetir los hechos que son. Tampoco no, justificar yo, la agresión a la comisaría. Vamos a seguir hablando de las maravillosas opiniones del padre Berríos. La juventud tiene que ser más solidaria. Tiene que toda esta risueñita de los matinales, la Tonquita, la señorita de Moraz, las chicas de TVN, la María Luisa Godoy, vayan a abrazar a niños del Sename, organícenle una once un día sábado en la tarde. Obras son amores y no buenas razones. Que no lo haga solamente el Hogar de Cristo o la Fundación Teletón o Levantemos Chile. Sí, no es por defender, pero yo sé que Tonka Tomesic tiene una relación bien directa con los niños de la diálisis del Hospital Ezequiel González Cortés. Claro. Y ella se arranca sin cámara, sin pintura, y va por lo menos una vez al mes ya, a estar con los niños un buen rato. Fantástico. Sin show, sin nada. Claro. Simplemente porque... Como corresponde. Como corresponde, ¿ah? Claro. Y los niños lo valoran mucho porque finalmente una estrella para ellos, en ese sentido una muy linda experiencia. Bueno, entonces que copien a la Tonka. Sí. Copien a la Tonka porque esos son los gestos que es. Me quería referir a Valdivia y su aterrizaje en Colo-Colo. A ver, doctora futbolística... ¿Karen le gusta el fútbol también o no? Me gusta. ¿Quiere que algún equipo en particular? La verdad es que... ¿Tiene cara azul usted? No, yo tenía soy más como colocolina, pero desde hace muchos años. Ya, y después dejé de seguir la doctora, el fútbol. Mira, la doctora es de la U, le gusta el Colo, la Católica, le gusta todos los equipos. Mi corazón tiene tres franjas. La Católica, pues soy exalumna de la buena Pontificia Universidad Católica, no la de ahora que tira 3% de médicos recién egresados nomás a atender a los pobres en Chile. Tengo mi franja española porque soy española y por mi popularidad y mi cercanía al pueblo de Colo-Colo. 3/3. Ya, y en ese sentido, ¿qué le parece la llegada a todo el show? Siento que Valdivia no está bien emocionalmente. ¿Y? Algo le pasa. ¿Qué le parece que y todo este...? No, yo creo que ahí... ¿Qué miradita tiene? ¿Puedo? No me deja tirar, ¿me deja estirarme por el acantilado? No, pues usted tengo que afirmarla. Vine con calzones de lana para que no me duele el resbalón. Digámoslo de forma a verla. Vengo con mis calzones rojos de lana hoy día. No, yo creo que ahí hay una cosa muy turbia entre él y los dirigentes de Colo-Colo. Sí, es insostenible. O sea, la situación de Guede es insostenible. ¿Y saben qué lo noto, Sebastián? En su paralenguaje, Karin. Él tiene un paralenguaje de una persona avergonzada. De síndrome de choclo caldillo con esconde las manos con la ropa. La plata que se embolsicó. Y él siempre está así. Bueno, esa cuestión, curioso, eso, si tú lo lees del paralenguaje, él tiene algo que ver con las platas. Algo esconde las manos. Las platas, las coimas, los sobresueldos, algo turbio. Le dirían, yo te voy a pagar 2 millones por ser entrenador y 1 millón para mí, otro para ti. De cierta persona, no lo voy a nombrar para no ser odioso, porque estamos en día viernes. Pero curioso. Me da una sensación, y a mí Valdivia me da la sensación que está medio arrepentido de haberse venido a Colo-Colo. Bueno, va a tener a Valdivia en un lado y a Pinilla en otro, así que tiemble. No, si Pinilla no le dieron permiso para venirse. Tiemble la urraca. No, Pinillita viene. No, pues si la urraca se quemó. Es verdad que están quemadas las urracas. Oye, la próxima, ¿no es cierto, Karin? Y la próxima vez que venga Pinilla, que no cuente los 400 relojes de oro que trae, pues idiota. No, le faltaba brazo para tener reloj. Oye, cabrito, si un pariente tuyo fue el que cantó la canción nacional, po.
Pariente o conocido. Ah, no. Pariente o conocido, sí, hay un datito ahí conocido. Oye, nos quedan algunos minutos, tenemos a Karin, no queremos desaprovechar. ¿Qué panorama tiene Karin para este fin de semana? ¿Qué nos ofrece y qué nos brinda siempre el Sheraton Santiago? Bueno, por supuesto, como todos los domingos, tenemos el Family Brunch. Brunch. Le hemos contado que el brunch es como esta comida que se da entre el desayuno y el almuerzo. Entre el breakfast y el lunch. Así es, así que pueden venir desde las 1 hasta las 4 de la tarde. Bebidas liberadas, hay coctelería en espumante, un rico buffet, muchas cosas para comer y además un rico lugar donde pueden tener a sus hijos jugando con una persona que se encarga de ellos, de armarles juegos, de entretenerlos mientras ustedes pueden comer, disfrutar una tarde, domingo rico en familia. Muy buen dato el que te echen una manito con los niños. Sí, así que vengan a pasar el frío acá. Y aquí hay una temperatura ideal. Sí, aquí para irse en este mismo instante a tomarse un copetito, la luminosidad, la verdad es que el ambiente es muy agradable. Está muy animado, además tenemos harto, no les voy a pasar el dato de los artistas, pero tenemos harta gente bien sí. interesante, sí, sí, sí. entretenida, es que pueden venir a... Sí, que pueden los ver también. Del Soleil. También se pueden encontrar con alguno de los chiquillos. Que sí, muy entretenido y por supuesto, bueno, de lunes a viernes, Lobby Bar con la pantalla gigante, dando todos los partidos de fútbol, de básquetbol, los de tenis, todas las cosas y además pueden venir, hay ricos trago, martes música en vivo, los días miércoles tenemos desfiles de moda también con DJ. Me preguntó un amigo que tiene una, él tiene su empresa y ya está pensando en qué hacer de aquí a fin de año con sus trabajadores. ¿Es como época de empezar a conversarlo? Es época de que empiecen desde ya a averiguar, a cotizar también distintos eventos. Aquí este es un centro de convenciones también, por lo tanto tienen hartas alternativas donde pueden hacer ricos eventos para su empresa. No, el fin de año, cenas, cócteles. Claro, porque ya pasadas las vacaciones de invierno, ya segundo semestre se nos viene encima. Psiquiátrico aquí, en el Sheraton. Claro, bueno, la semana pasada tuvimos... De gastroenterólogo, claro, sí. De gastroenterólogo. Al doctor experto en malhadadas, enfermedades digestivas. Sí, pues estuvimos conversando de salud y de todo. Doctor, ya, pues, Karin, clarito entonces la invitación, la como invitación. Siempre repetirla y agradecido. Vengan a conocernos. La se consiguió un pasaje a 1,000 pesos, ella da fe. Ah, ¿verdad? Ah, claro. Cuéntanos. Estábamos hablando justo del tema de las aerolíneas sí. low cost. Y de esta cosa que decían que era un poco publicidad engañosa, bueno, por mi parte yo puedo decir que para mí no fue así. Yo compré un pasaje en JetSmart, le contaba a la doctora, yo vi un anuncio en donde decía que uno tenía que inscribirse y después me llegó un correo en donde me invitaban a comprar, tenía un cupo de 15 pasajes a 1,000 pesos, yo compré a Puerto Montt. Ida y vuelta, 1,000 pesos para allá, 1,000 pesos para acá, tasa de embarque, aquí lo tengo... 14.812, puse 5 luquitas para llevar una maleta por abajo, voy a regalitos a mi amiga. El tema lo que muchos critican es que era complejo entrar. Tú tuviste el momento de esa... Es como el Cyber Day. Azaroso. O sea, el azar, claro, tuve parte de la carencia. Nunca he tenido suerte, así que menos mal que alcancé a comprar un pasaje. No, tienes mucha suerte. Ya vamos a cerrar con Liquimoli, que nos entrega siempre la posibilidad de el mejor aceite, los mejores lubricantes, extender la vida a su auto. Ingresa a liquimoli.cl y conozca ahí el detallito para su joyita, el aceite adecuado, el preciso. Y en el caso de la seguridad, Tepillé nos entrega esa eficiencia alemana, pero en nuestro país. Un servicio para empresas que hoy está disponible para su casa, monitoreo 24 horas y la seguridad para que usted no sea la próxima víctima. Tepillé.cl. Queridos amigos, la moda es importante, hay que verse bien, no solo parecerlo. Ahí está el outfit de invierno, que significa Winter Sale, significa ofertas rebajas de invierno claro. En Casa Costanera. Casa Costanera es un mall maravilloso que está en Nueva Costanera 3900 en Vitacura. Te muestra las mejores marcas importadas y nacionales a precios increíbles. Vayan a Mall Costanera y sabrán que es un lugar entrañable, pueden tomar tecito, hay sanguchitos ricos. Casa Costanera en Nueva Costanera 3900, y recordarle Medical Sex Center, las pulsiones humanas pasan también por la estabilidad sexual. En ese sentido, Medical Sex Center es la única clínica de sexualidad en Chile, ya lleva 4 años afortunadamente en nuestro país, con muy buenos resultados, expertos en disfunciones femeninas y masculinas. Llama hoy, he aquí el teléfono, 2221-52400. Ya, pues mi invitación tiene que ver también con la salud, ¿eh? Y lo quiero invitar a que pueda pensar en el futuro, sobre todo las mamitas que están esperando a su bebé, a que pueda extraer desde el momento del parto del cordón umbilical. Las células madres se guardan en condiciones de criogenización con alta tecnología en VidaCell, que es el primer y más grande banco de células madres en nuestro país y que tiene la alternativa de invitarla a conocer este servicio, un seguro de vida para el futuro para usted y para su hija, hijo o hija, VidaCell.cl. Y Salcobrán, queridísima doctora.
amigo Salcobrán es tu amigo este invierno y siempre. Obtén tu tarjeta de descuento en salcobrán.cl y recuerda que hasta el 30 de septiembre hay un descuento del 20% en todos tus medicamentos. No te olvides, Salcobrán es una farmacia, una línea de farmacias, una cadena de farmacias amiga tuya. Recuerda que están preocupados de tu bienestar. Salcobrán.cl. Ya, queridísima doctora Cari, muchas gracias, un abrazote, que tenga buen fin de semana. El lunes, si Dios quiere, muchas bendiciones. Gracias. Ahora sí, la Cari estaba con el micrófono. Ahora sí, buen fin de semana. Para todos y abrigarse. Acuérdense que mañana va a ser mucho frío. No sé por qué me tinca que me van a equivocar. Yo me voy a la costa. Me tinca a pesar de que el mármol de esta maravillosa mesa, el Sheraton, está muy helada. Los mármoles anuncian los fríos. Más frío que el mármol a mis quejas, una poesía de Espronceda, un poeta español. Nos vemos la próxima semana, que tengan todos unos grandes días de descanso, trabajo. Nos vemos cuidado cuando manejen sobre la nieve. Chao, chao.